¿entiendes? Entonces se tiene que ver bien el arte. En cambio, si nos ponemos que, ah, que la grosería, que no sé qué, o nos ven fumando mientras saltamos, o sea, no, ¿sí? No funciona. No sería como tal palco. Entonces la idea es siempre el respeto, bueno, el caso. Yo le dije entonces que el muchacho estaba saltando y entonces puso de grosero con el celador. Entonces llamaron al administrador del parque y grosero con el administrador del parque. ¿Sí? Y de hijo de putazo para arriba. Entonces, esa no es la idea. Yo era, hasta ahora no sé quién fue, porque lo estoy buscando para decirle qué pasó. Y fue más que todo por eso entonces lo que los pasó. Pero las dos cosas, y también porque los celadores, lo que pasa es que ellos se ganan el mínimo y ya sacaron tres. Y pues, a muchos cuando me contaron, pues me dio embarrado. Estamos dejando ir un poquito al cuartel, no, por eso, porque pues, o sea, sin trabajo, a los celadores casi no les van a pasar, o sea, cosas así, entonces nosotros intentamos siempre ayudar en eso. Pues, me dijeron, aprenda qué es el parvo, de dónde viene, el parvo, de dónde viene. Y ya la escuela no era uno que es 3 años, y por usted vamos a trabajar. Y eso es lo que por decir yo y Conejo y mucha gente de la escuela quiere retomar, ¿sí me entiende? Porque ahorita los nuevos saltan, pero no tienen un sentido del salto, ¿sí me entiendes? Saltan porque sí, porque les enseñaron, porque vieron en un video, ¿sí me entiendes? Entonces queremos retomar eso, tener, volver a lo que es el parkour como tal. Para hacer una técnica. ¿Qué es el parkour? ¿Cómo me cuenta la historia del parkour? ¿Qué es el parkour? Aquí. Parkour es el arte del desplazamiento. Como no. ¿El parkour para ustedes qué es? A mí el parkour es mi estilo de vida, para mí, no sé para los demás, porque cada uno tiene su propio sentido de parkour, transmitiéndoselo a otra persona. Así como estamos haciendo ahorita, pensamiento, digamos, el ideal que nosotros estamos teniendo de parkour, y después sigue cómo lo registramos y cómo lo pasamos. Eso no nos puede quitar ninguno. Una cosa que a mí me emberraca es que digamos el parkour lo quieren volver una escuela de parkour. Sí, es eso. Eso, yo, bacano que ustedes opinan igual. Yo pensé que, digamos, no, debe ser algún loco que... El que diga que es una escuela de parkour no está haciendo parkour de verdad. Porque quiere ganar. ¡Chimba! Sí, eso comenzando porque la ideología, la filosofía del parkour desde es el principio de verdad, porque parkour es la autosuperación personal. ¿Sí? O sea, uno avanza al ritmo de uno. Uno necesita del otro, pero para el conocimiento. Y los obstáculos se convierten en mi cuerpo. Es decir, entre más difícil, más bacano. Es que es una filosofía ya diferente. Y imagínense una escuela donde yo llego, bueno, muchachos, fórmense. Y venga, yo les enseño otra cosa. Voy a llamar Lisa. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es? ¿Qué es un sinónimo de felicidad? Ya evolucionaron. La gente lo... Alegría. La gente, digamos, lo relaciona con cosas como alegría, como tranquilidad, como bienestar. Chistes. Como todas unas cantidades de cosas que es lo que... Pero, si ustedes cogen un folleto de un ancianato, donde la gente va a pasar sus últimos meses para morirse, es lo que le dicen. Tranquilidad, alegría, felicidad, bienestar. Paz. Algo que ustedes también tienen que hacer. ¿Y eso? Amor. Eso es mentira. ¿Por qué? Ustedes tienen que ir allá. Yo fui el año pasado. ¡Oh, esto cómo va a partir! Y en realidad los muchachos son felices, están tristes. Pues ven a un niño, puede que nosotros vayamos, pero usted vaya y ve una alegría en los ojos de los ancianitos, una si no les da la sonrisa en la cara. Y eso porque usted, se sienten encerrados. Eso usted le da lo la felicidad. Lo primero que uno entiende cuando se siente eso es que, digamos, el entrenamiento le da uno bienestar. Pero primero está el dolor, los callos, la caída, el raspón, lo no dice la tarea, los callos, el alarme, el trato, las lesiones. Teniendo uno se da cuenta que la vida.